La coronación del rey Carlos también es un evento importante para Catalina, la princesa de Gales. Un comentarista real afirmó que sin Meghan Markle, todos los ojos estarían puestos en la princesa de Gales. La comentarista real, Daniela Elso, opinó sobre cómo el evento histórico del rey afectaría a su primera nuera en un artículo de opinión para el día de la coronación de Nueva Zelanda. Claro, podría ser oficialmente el gran día de Charles y Kamala, pero en realidad será la princesa de Gales la que parece lista para triunfar. Su evolución de ser poco más que una estudiante universitaria promedio con grandes piernas a una formidable reina en ciernes será casi completa. Elsa afirmó que el oxígeno de los medios ahora es en gran parte suyo y solo suyo. Ella predijo que habría toneladas de fotos del rey Carlos con esta corona, Catherine y Meghan a menudo se enfrentaban entre sí. Cuando la escalera se unió a la firma, la exactriz comenzó a correr cuando se unió a Demón. Varios fondos reales afirman que Markal había logrado más que Caterine durante su corta estadía en la institución. Sin embargo, muchos también argumentaron que la esposa del príncipe Harry carecía de la longevidad que la mitad del príncipe Williams había dominado. Además, la princesa de Gales fue mejor contratada que Markal. De hecho, Caterine fue probablemente la mejor contratada. Elsa escribió, a diferencia de la última plebeya que se casó con un miembro de la familia real, la trágica Elizabeth Wood, cuyos hijos fueron llevados a la torre. Probablemente asesinado por el tío Richard III que Itard terminó como el empleado real más exitoso y poderoso posiblemente en la historia del Palacio de Buckingham. La princesa de Gales tuvo que mantenerse alejada de Balmor, Mientras que otros miembros de la realeza se apresuraron al lado de la reina para un último adiós a fin de evitar que Meghan Markle se fuera. Catherine permaneció en Windsor para cuidar a sus hijos mientras la familia inmediata se dirigía a Escocia para estar junto a la cama de la difunta Maanark cuando ella murió en septiembre pasado. Biógrafo Robert Shapson, autor de Our King dijo que la decisión se tomó para garantizar que el príncipe Harry no tuviera una excusa para traer a su esposa porque podría haber insistido si la princesa de Gales estuviera allí. El rey dijo que solo los hijos y los nietos estaban con la reina. Le dijo al Daily Telegraph en Australia y agregó eso. Charles quería enfatizar que no era apropiado que asistieran las esposas, aunque Sophie Wessex viajó a Boural en privado. Quería decir que Meghan no lo era. Continuó, según un informe del New Zealand Herald, Kate se mantuvo alejada deliberadamente, pero deseaba desesperadamente estar allí con la reina. En sus últimos momentos, Kate Open ha acumulado resentimiento hacia Meghan, pero no podía decirle eso a Harry, por lo que intervino personalmente y le pide a Kate que se quede atrás para que sea farra. Sobre Meghan Dijo que la princesa de Gales que se había quedado en Adelaide Cottage y fue vista saliendo del castillo de Windsor para recoger a los niños de la escuela A. Había querido estar con la reina, pero no pudo ser biógrafo real. Tom Bauer creía que Catherine impidió que su cuñada, Meghan Markle, asistiera a la próxima coronación del rey Carlos. Todos debemos estar agradecidos de que Kate al final, creo, impidió que Meghan viniera y dijo que no la tendría allí bajo ninguna circunstancia, afirmó el autor. Y si Michael venía, tendría que sentarse en la parte de atrás. Creo que para la familia real, la presencia de Harry es constitucionalmente importante por nuestra continuación. Dios no quiera que todos los Cambridge hayan muerto. Tendríamos al rey Harry en el trono después de Carlos. Así que tiene que estar ahí. Mientras tanto, la dama se afirmó que Meghan fue bloqueada de la coronación del rey por todas sus demandas.